A las 2:55, más noticias de las regiones. En el municipio de La Plata, Huila, un motociclista atacó con un machete a un agente de tránsito cuando éste le llamó la atención por cometer una infracción. El agente de tránsito solicitó los documentos de la moto al conductor, que se negó a presentarlos, sacó un machete y amenazó al guarda. Posterior a esto, después de amenazar a los guardas, el joven huye en la misma motocicleta. Las autoridades señalan que este tipo de situaciones son una constante. El llamado a la ciudadanía, ¿cuál es? Primero, el respeto a las autoridades, la tolerancia, la cultura ciudadana, eso es lo que pedimos nosotros. ¿Reciben algún tipo de sanción los ciudadanos que amenacen a un servidor público? En este momento van 295 comparendos de Código Nacional de Policía a personas que en otra forma han infringido o que quieren obstruir estos procedimientos de policía. Los ciudadanos hablan también de abuso de autoridad. Ellos no nos hablan de buena manera, siempre como tienen un uniforme, se puede decir, entonces nos quieren ganar de eso. Mire, yo tengo 54 años y la verdad es que nunca en mi vida un policía me ha tirado ni me ha tratado mal. La agresión a servidores públicos puede generar prisión de 4 a 8 años.